noches, amigos. Bienvenidos a mi casa. Hoy sábado voy a preparar un plato que ya se encaja muy bien con esta época del año porque las temperaturas han empezado a bajar, aunque un poco tardías, pero es un plato que revive el alma. Entonces voy a hacer una sopa de invierno, pero que consistirá de cebada perlada. ¿Qué es esto? Cebada perlada, chorizo, apio, col de saboya, tomate en lata, zanahoria, cebolla, hojas de laurel y un par de cubitos de Knorr, caldo Knorr vegetal. Naturalmente sal, pimienta, aceite y todo lo demás. Pero va a ser una sopa muy agradable, más bien espesa, porque la cebada perlada es como un agente espesante que le dará cuerpo a la sopa. Pero aparte de eso, el chorizo es algo realmente, en esta receta, nuevo. En efecto, esta mañana he ido a Portobelo, que no está muy lejos de donde yo vivo, y fui a la tienda española que hay en Portobelo y fui y compré este chorizo, que tiene muy buena pinta para esta sopa. Aquí tengo 500 gramos de chorizo dulce. Naturalmente no lo voy a usar todo para este plato, pero usaré la mitad, que serían, como tengo 6 chorizos aquí, pues usaré 3 de estos. Esto ahora lo tengo que cortar a trozos pequeños. Esto ya lo tengo cortado lo suficientemente pequeño como para empezar a freírlo todo. Voy a poner un poco de aceite en la olla y esto lo quiero más bien a un fuego no muy alto. Voy ahora a poner, aquí he cortado como
tres cebollas pequeñas. Aquí ya tengo la cebolla bien pochada. Ahora pondré la zanahoria. Y como podéis notar, lo he cortado todo a tamaños muy similares porque así todo se guisa más uniformemente. Aquí he puesto como he comprado zanahorias de manojo, son normalmente más pequeñas, más dulces y más tiernas. Entonces he puesto como unas 5 zanahorias, pero no son muy grandes. También pondré ahora apio. He puesto 3 tallos de apio. Esto que se vaya haciendo a fuego medio. Ahora que ya tengo todo esto bien pochado y el chorizo bien fritito, pues pondré un par de hojas de laurel. Ahora pondré la cebada perlada. Aquí tengo como unos 250 gramos. Sí. Y dejaré que todo esto se vaya friendo. Guisando. Ahora a continuación pondré las 2 latas de tomate y estoy usando un tomate que no es entero, ya está cortado. Voy a añadir 1.8 o 1 litro y 800 mililitros de agua hirviendo. Y eso lo voy ahora a poner en un fuego que empiece a hervir. Y a esto, y a esta agua que le he puesto, le voy a añadir los 2 cubitos Knorr vegetales, que esto también le dará un sabor muy, muy, muy bueno. Sal y pimienta, lo pondré al final. Si veo que falta, porque con el chorizo y los cubitos de Knorr, eso ya asaba. Pimienta no sé si necesitará, pero como es poquito, no demasiado, y bajo el fuego para que apenas burbujee y que quede así por 40 minutos. Veamos a ver esto cómo está.
très bon. Voy a poner la col de Saboya, ya la tengo cortada. Esto ahora, pues esperaré que se guise bien la col, porque al guisarse reduce el volumen y se vuelve todo más manejable. Lo bueno también que tiene esta sopa es que se conserva muy bien. Y nada, pues, no solamente la podéis congelar si queréis, pero si no la queréis congelar, una semana seguro se conserva muy bien en el frigorífico. Y tenéis siempre a mano un plato muy nutritivo.